dormiste? Me doy la espalda porque he dormido acá abajo todo así, chueco. Buen día. Hola, profe. Ay. Hola. Hola, Jorgito. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y la mañana fresquita, bastante fresquita. ¿Se ve cuál es el truco, profe? ¿Cómo va? ¿Qué va a hacer? Bañarme. ¿Te va a bañar? Sí. De fresquito, ¿eh? ¿Ah? Está fresquito. ¿Quién queda en la carpa? El Foco. Llámalo. Ahí se despierta. ¿Qué pasó, Foco? ¿Qué pasó? Nada, no, no es grave, pero... ¿Qué te robaron, Foco? Una zapatilla. Así empieza la historia de terror de alumnos de Murialdo 2023. Bueno. El profe nos está guiando a una excursión en el medio del bosque. Hace demasiado frío. Creo que el Valer no va a resistir la helada. El que muere. No, Hola, profe. Buenas. Cuéntanos su experiencia en el campamento. Y hasta ahora ha sido placentera. Estamos yendo en camino al arroyo. Obvio. Esta es la bajada al arroyo. Estamos invadiendo propiedad privada. Está lleno de caca de caballo fosilizada. Exacto. Qué rico. O sea, ya fosilizada, imagínate. Cuenten su experiencia en el campamento. Pasamos tanto frío. Yo la verdad que no pasé frío. Pero está con sonido. Estaba en el carro. Está bueno. Listo.
Ahí está la. Nos ha ayudado mucho también, sí. Vamos. A nosotros ahí. Mandaron las carpas. Vamos a ver esta noche que te. Si hubiera estado en carpas, se hubieran dado cuenta. Claro. A ellos se han pasado. Lo que pasa es que es un joven. Ahora los chicos nuevos, ¿qué les parece el campamento? ¿Qué tal? Hasta ahora. Gracias, cabrón. ¿Y si se hace en diciembre? También. Jorge, ¿conseguiste limones? Ahí estoy buscando, me dijeron que a 550 metros hay un negocio. Hace caminar 150 metros cuando estamos acá de vuelta, nomás. Encontré el negocio. ¿Cómo está la subida? Bien. Va adelante nomás. Ahí está, perfecto. A ver las banderas. Aquí está la corteza. Quedó chiquita la sub, pero bueno. Pasame la piedra, John. El coso del sol, el valle del sol estaba más para adelante. ¿Y ahora qué descubriste? Sí, que estaba más adelante del coso de Morial, de refugio. Llegando ya al refugio. Somos todos los guachos. ¿Cómo la pasaron, chicas? Hola, me cansé. Pues, profe, ¿cómo la pasó la caminata? Bien. ¡Jorge! Te olvidaste la taza y querías que yo trajera una zapa. Exacto. ¿Qué está haciendo, Arena? Limpiando un tronco para clavarlo. ¿Qué está haciendo? El mío está en la pieza. ¿Cómo venimos, Jorge? Muy bien. ¿Qué te parece a vos? No sé, ¿qué opinas? Yes. Ahora, ¿qué estás opinando de este campamento? ¿Cómo te lo estás pasando? Bastante lindo. ¿Algo más para decir? No. ¿Vos, Val? Bastante bien, me gusta todo. We'll be right back.
Arrébalo y entré al club de astronomía porque me pareció muy interesante todas las cosas que hacen y las reuniones son muy, muy buenas y bueno, muy importantes. Porque por la junta. Nada, solo por eso. Sí, la astronomía. Y porque, no, pero que me gusta mucho la astronomía y las estrellas. Ajá. Claro, claro. Porque me gustaba la astronomía. Nombre y apellido, ¿por qué entraste al club de astronomía? Porque vos me invitaste. Vamos al Cerro de la Cruz, ¿te parece? Para allá. Miren, muchachos, acá estamos en un safari en África y acá está el que nos guía. Obviamente. ¿Cómo? Mira qué buena soy. Las Pati. ¿Qué tal la subida? Re fácil. No puedo. Lo hace más. Cualquiera. Voy a reventar esto por la cabeza. ¿Qué tal la subida? Horrible. Hermosa. Divina. Hermosa. Mira, venimos desde ahí, re cerquita. Y ahora estamos re lejos. Hola, cabrón, ¿qué onda? La ¡hola! ¿Qué onda la subida, Siles? Un poco cansadora. ¿Qué haces, campesina? Hola, ¿cómo? Hola. Campesina. ¿Cómo se llama? Bueno, subimos la montañita. Y acá estamos, ahora la vamos a bajar. Profe, el Mateo, la amiga, la otra amiga, la José y el Chino, estamos todos. Y ahí vienen los preceptores. Ciara, ¿has descubierto tu vocación de andinista? ¿Por
qué tengo que poner un parte a Muñoz? Porque no, creo que acá va acá. ¿A quién? Al profesor. Mentira. ¿Usted hizo eso? ¿Ah? No. ¿Esto es una prueba? ¿Qué dicen? Josefina, ¿te compraste un terrenito? Somos todos, Jorge, vamos. ¿Son millonarias? Vamos, que somos todos, Jorge. A nadie, ¿no es cierto? No. ¿Ah? ¿Fue su hermano? ¿Qué hermano? Yo no tengo hermano. Entonces fue usted.
te grabé todo, todo. Lo voy parando de a rato. Del Club de Astronomía. No. Amenazas. ¡Salí! Tenemos que dejarlo esto. Con la ayuda del presidente, Luca Lee, y todo el equipo, lo logramos.